Continuamos, iniciamos con información de espectáculos. Poncho, ¿cómo estás? Gregorio Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego, gusto en esta noche. Mucho que contar. Mucho que platicar. Bueno, vamos a hacer el repaso del fallecimiento, sensible fallecimiento de Aretha Franklin. Hoy la recordamos, por supuesto, aquí en las noticias. Ya le habíamos reportado que estaba muy delicada de salud. Fallece hoy a los 76 años de edad. La reina del soul, o la dama del soul, como se le conocía. Aquí la escuchamos cantando I Say a Little Prayer. Pues entre otros, Alfonso, uno de los temas más reconocidos para la dama del soul, quien fallece en las primeras horas de este día en el Respect, sin lugar a dudas, otro de los temas que pues habla justamente del respeto a la mujer, de pues esa lucha, porque también se le considera una mujer que fue activista y que protegía los derechos de las mujeres. A lo largo de los años, siempre fue una mujer que fue activista y luchó también por los derechos de las personas de color, justamente. Y bien dices tú, Gregorio, Respect fue uno de los temas pues que la catapultó justamente en los inicios de su carrera. Y eso sí, hay muchos rumores que han salido a lo largo del día, Gregorio, porque bueno, la información de la que tú acabas de mencionar, pero hay rumores en páginas internacionales que aparentemente la cantante había muerto desde el día martes, pero que hasta hoy estaban dando la información. Todavía no se confirma, pero sí es algo que se está mencionando en portales internacionales. Claro, pues nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, que por supuesto que nos deja un gran legado musical, la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Exactamente, ¿no? Así es, por ahí por los años 80 justamente ya fue la primera, y bueno, pues sin duda yo creo que, como bien lo dices tú, deja muchos momentos inolvidables, una gran herencia musical, y como era de esperarse, muchos famosos, Gregorio, estuvieron pues en este caso haciendo pues obviamente mensajes de la cantante a través de las redes sociales, muchos famosos nacionales e internacionales. Justamente ahí estamos viendo ahí en las imágenes, Kathy Griffin es una de las que estaba poniendo Descanse en paz, por supuesto, la reina, también Kevin Bacon, Respect, que es pues el título justamente de una pues de sus temas, bien lo decía ahorita mi compañero Gregorio Martínez. También ahí está Barbara Streisand, quien también compartió una imagen y algunos mensajes. Ricky Martin, por el lado latino, también decía que habíamos perdido unas grandes voces de todos los tiempos. John Legend, otro también que se pues unía a esta serie de mensajes que estaban justamente compartiendo a lo largo de este día a través de las redes sociales tras la muerte justamente de esta pues gran cantante como lo fue Aretha Franklin, que bueno, hoy por la tarde también se daba a conocer que iniciaban los servicios de pues velar su cuerpo allá en los Estados Unidos, y por supuesto que estamos al pendiente de cada detalle. Mañana en los diferentes espacios de Televisa Espectáculos estaremos dando cualquier actualización al respecto sobre la muerte de esta cantante.